Bueno, la importancia es mayúscula. Sabemos que es una oportunidad que tenemos también, todo el personal de salud que depende de nuestro distrito, de poder lograr entonces el inicio de la inmunización del personal que está más expuesto. Por eso que se inicia en primera etapa al personal que están trabajando en los centros de aislamiento preventivo, en un número que para nosotros es de 10 agentes de salud. También estamos compartiendo la jornada con personal de seguridad. Ellos, en un número de 14 agentes de policía, van a estar recibiendo la vacuna en su primera fase. Y esto implica también se concretan entonces aquellas cosas que muchos de los detractores de la vacuna pensaron que no se podría lograr en nuestro territorio provincial. Acabas de recibir la vacuna. ¿Qué se te pasa en estos momentos por la cabeza? La verdad que un profundo agradecimiento, la verdad, por ser parte también de este equipo, de poder recibir esta vacuna. Está por un lado más tranquilo también de poder afrontar esta situación, sí, también con mis compañeros que están ahora recibiendo lo mismo, así que... ¿Más tranquilo por qué? ¿Por quiénes? Más tranquilo para poder afrontar esta situación con la misma gente que... Estos días es cada vez más difícil, cada vez más casos, pero creo que tenemos todo el equipo necesario y más con esto ahora voy a estar un poquito más tranquilo. ¿Vos trabajás en el centro de aislamiento? En el centro de aislamiento y también parte de guardia de emergencia también. Yo me desempeño como médica de guardia de emergencia. Soy médica, siempre estoy en guardia. Después hago consultorio externo en una sala que se llama KQPI. Y mis expectativas, tengo muchas esperanzas en esta vacuna, al igual que en otros candidatos vacunales también que se han presentado, la vacuna china, la vacuna la Pfizer, la vacuna Moderna. Esperemos que todo salga bien y que toda la población realmente en riesgo principalmente pueda llegar a adquirir esta dosis. Y yo decidí porque creo en la vacuna y no creo que andaba por ahí, por decirte, infectando a mi familia. Yo me acabo de ir a mi casa y para no tener algún compromiso con nadie. Pero como soy de ese tipo de vacunación, yo decidí vacunarme propiamente. Trabajo en el sector del laboratorio, obviamente, o sea que tenemos que estar como asistente del bioquímico ayudando a hisopar, o sea que también nuestro compromiso es bastante grande, así que estamos ahí poniendo nuestro granito de arena sería para que todo esto salga de lo mejor.